El mundo se muere. La contaminación, la basura y la acción del hombre están matando ríos, bosques y aire. Pero el planeta decidió cuidarse. Hace 275 años, la Tierra se abrió con el nacimiento de San Fernando de Henares y de su seno salieron piedras mágicas. Los niños que fueran capaces de encontrar el mensaje oculto en alguna parte de San Fernando de Henares y descifrarlo, conseguirían las piedras mágicas que les otorgan superpoderes capaces de salvar el planeta de los villanos. Pero el orden trae el caos y hace poco, en las huertas cercanas al río, un niño encontró una joya más que había permanecido oculta durante siglos. Consiguió el poder de manipular a su antojo las mentes de las personas. Un poder que podía hacer mucho daño si caía en las manos equivocadas. Y así ocurrió. Héroes, no sabemos cómo, pero hay varios villanos intentando causar el caos en nuestra ciudad. Debéis separaros y detenerles. Flora, Jibi, Yanza, Electra, Nube Color, confío en vosotros. ¡Rápido! ¡A por ellos! Himno, tú no, aún no es tu momento. ¡Yo me encargo de esto! Pensaba encargarme de esta plaza poco a poco. Pero contigo aquí tendré que pasar al plan B. ¡Cinco, rápido, Ha acabado con sus propios secuaces. Vaya, no contaba con eso. Oye, ¿por qué simplemente no haces desaparecer la lava? Me salté esa clase. Si congelo todos los árboles, no podrán dar oxígeno a la tierra. Y hará que los seres humanos poco a poco vayan muriendo. Debería de haber venido alguien con poderes de fuego. Tú no puedes hacerme nada. ¿Cómo es posible? ¿No sabes que el hielo y el agua conducen la electricidad? ¡Yanza, no! No vas a poder derrotarme con esos estúpidos poderes. Eso, ya lo veremos. Con todo lo que eso significa. Ensuciar, contaminar, romper. Empeora nuestra vida porque solo tenemos este hogar. No hay planeta B, pero cada uno podemos ayudar al mundo. Pequeños gestos,
ordenar, limpiar y reciclar. Porque no tenemos poderes, pero todos podemos ser superhéroes.